Ricardo Correa Rotter, médico internista y nefrólogo, informó que el 40% de los pacientes que han sido diagnosticados con coronavirus padecen hipertensión arterial, lo que representa mayor riesgo para la salud, ya que la mayoría de los enfermos han perdido la batalla contra el COVID-19. Tanto hipertensión como diabetes son comorbilidades muy frecuentes en las personas que padecen COVID y que llegan a requerir hospitalización con gravedad variable, pero con gravedad incluso al grado de tener que requerir un ventilador y poner pues su vida en riesgo. Y siendo claros, muchos de estos pacientes desafortunadamente no la logran librar. En conferencia virtual que organizó la farmacéutica AstraZeneca, el especialista señaló que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que, de no detectarse y tratarse a tiempo, puede representar cambios cardíacos en los pacientes, daño renal, síndromes coronarios, retinopatía, gangrena, entre otros. Algunos podrían prevenir ser hipertensos, otros mejorar su control. Reducción de peso, idealmente alcanzar un índice de masa corporal de 25 o menos, por lo menos. Dieta rica en frutas, rica en potasio, verduras y lo que ya mencioné, disminuir los grandes consumos de carne, reducir la sal, aumentar la actividad física. Correa Rotter comentó que la hipertensión es la afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta, generalmente por encima de 140-90, y se considera grave cuando está por encima de 180-120. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en México, 22.4 millones de personas son hipertensas, de las cuales 8.2 millones se encuentran en tratamiento farmacológico, 5.7 están controlados y además provoca más de 50.000 muertes al año. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.